Tombi llevaba una vida pacífica en el campo hasta que Cibos encontró una misteriosa carta dirigida a Tombi. En la carta se le comunica que ha desaparecido su amiga Tabi. Mientras lee la carta, Tombi no piensa más que en el paradero de Tabi. La habrán secuestrado. Se encontrará a salvo. Dispuesto a traerla a casa sana y salva, Tombi se zambulle en el agua. Y entonces... Ha!
podemos coger agua del grifo de la bomba. Pero después, ¿cómo la traemos hasta aquí? No aplastes el cartel. Te dice cómo puedes sacar el agua y otras cosas importantes. Tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Apagar el fuego? Deja que lo haga un adulto. Vale. ¡Toma eso!
Necesitamos otro cubo de agua. Rápido, rápido. Viene. Me estaba empezando a preocupar. Me llamo Zippo. Llegamos aquí por casualidad mientras buscábamos la ciudad minera. La ciudad minera. Se puede llegar desde la cabaña del molino. Cruzad el puente de red del valle y veréis un lugar que se llama la Gran Cascada de los Cielos. La cabaña del molino de Wynn está justo después. ¿Wynn? Es el constructor de barcos del pueblo. También es el que cuida la cabaña del molino. Oh, por cierto, si vais a la cabaña del molino de Wynn, ¿podéis llevarle el cangrejo que rescatamos? Se trata de un cangrejo dorado. Wynn quiere usarlo para algo. Si se lo lleváis, Wynn seguro que os ayudará. Vale, gracias, anciano. ¡Oh, oh! Me llamo Kaine. Yo también estaba viajando. Puede que nos volvamos a encontrar. Ah, sí. Os devuelvo el cubo. Os puede servir para algo más que para llevar agua.